Hola mis amores, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al día 22 en el reto Entrenar con Mirianis. Si quieres obtener información sobre este reto que es completamente gratis, sígueme por mis redes sociales que por allá te enteras de todo. Muy bien, hoy nos toca entrenar hombros, tríceps y abdominales. Como siempre realizamos 3 circuitos para hombros y tríceps y luego pasamos al circuito de abdominales. Y antes de comenzar vamos a realizar un pequeño calentamiento para que nuestro cuerpo se despierte. Pero antes quiero recordarles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Así les va a llegar una notificación cada vez que la rutina del día esté disponible. Muy bien, para el calentamiento de hoy vamos a realizar 40 saltos de estrella, luego pasamos a realizar 40 acá y por último 40 acá, ¿ok? Moviendo bien los brazos que vamos a trabajar tren superior. Vamos a comenzar de una vez con este calentamiento, nos vamos con nuestros primeros 40 saltos de estrella. Y comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Muy bien, nos venimos acá. 1, 2, 3, 4. Vamos a lograr 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, con energía. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Muy bien, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Muy bien, ya nuestro cuerpo está caliente, ya lo despertamos. Ahora estamos listos para comenzar con la rutina del día de hoy. Vamos a necesitar para la rutina de hoy una silla para realizar fondo de tríceps, botellas de agua que son nuestras pesas o lo que tengas en tu casa que te pueda servir de pesa y una colchoneta para los abdominales si tienes, si no, el piso es más que bueno. Y como saben, hoy realizamos ejercicio de activación porque cuando entrenamos tren superior quemamos un poquito menos calorías que cuando entrenamos piernas. Entonces, para subir las pulsaciones y quemar más calorías, hacemos un ejercicio de activación después de completar los ejercicios de cada ronda. El ejercicio de activación de hoy es saltos de cuerda imaginario, ¿ok? 30. Vamos a prepararnos, vamos a buscar nuestras cositas y vengo enseguida a explicarles los dos ejercicios del primer circuito. Muy bien, el primer ejercicio de este primer circuito va a ser un ejercicio para hombros y vamos a realizar elevación frontal pero alternada. Es decir, vamos a realizar lo siguiente. Elevación frontal sería acá, ¿no? Ya la conocemos. Pero como lo vamos a hacer alternado, vamos a comenzar acá. Un brazo, bajamos, no bajamos completo, lo dejamos aquí. El otro brazo, bajamos y venimos con los dos brazos, ¿ok? Entonces, uno, uno, los dos. Eso es uno y lo vamos a realizar 10 veces. Y para el segundo ejercicio, va a ser un ejercicio para los tríceps. Y vamos a realizar patada de tríceps, ¿ok? Nos ponemos en posición acá, lo vamos a realizar con una sola mano, no los dos brazos de la vez, sino uno solo, uno y uno, ¿ok? Entonces, nos ponemos acá, espalda hacia adelante, derechita, esta parte del brazo ya saben que es la que se mueve, esta queda fija, nos ponemos acá y hacemos una patada hacia atrás, ¿ok? Así, ven cómo queda fija una parte del brazo y la otra se mueve, ok, de esta vamos a hacer 15 y 15 por cada brazo. Y al terminar, hacemos los 30 saltos de cuerda que son el ejercicio de activación. Ponte en posición que comenzamos de una vez con la primera ronda de este primer circuito.
Vamos, comenzamos con nuestra elevación frontal alternada. En posición, comenzamos primero con un brazo, luego el otro y los dos. Vamos. Uno, uno, los dos. Va una, dale. Uno, uno, los dos. Van dos, dale. Uno, uno, los dos. Van tres, síguelo, vamos. Dale. Van cuatro. Sigue, controla el movimiento. Recuerda subir hasta la altura de los hombros. Van cinco. Están regalando las botellas. Sigue, vamos. Van seis. Dale. Van siete acá. Ok, sigue. Vamos, esto está facilito. Ocho. Vamos. Dale. Nueve. Último. Y los dos. Diez. Ok, muy bien. Dejamos una botella y nos venimos con la otra a realizar patada de tríceps. Comenzamos con un brazo en posición. Ya sabes que una parte del brazo queda fija. Y nos vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, son 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien, cambiamos de lado, nos vamos con el otro brazo, en posición y comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, nos vamos con nuestro ejercicio de activación. 30 saltos de cuerda imaginaria y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Muy bien, primera ronda completada. Vamos a comenzar la segunda ronda, tomamos nuestras pesitas, nuestras botellas de agua. En posición, comenzamos con un brazo primero, elevación frontal y nos vamos. Uno, uno, los dos. Va una, vamos. Uno, uno, ambos. Van dos, uno, uno, los dos. Van tres, dale. Uno, uno. Van cuatro, síguelo. Vamos. Van cinco, fuerza en esos brazos. Vamos. No te balancees. Van seis. Vamos, fuerza en los brazos. Vamos. Van siete. Vamos. Van ocho, síguelo. Faltan dos, ya casi. 9, último, vamos, ambos brazos y 10, muy bien, soltamos una botella y comenzamos con la patada de tríceps, posición y nos vamos, dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, pasamos al otro brazo. Comenzamos y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3,
4 y 5. Muy bien, 30 saltos de cuerda imaginaria, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Perfecto, segunda ronda está lista. Preparadas para comenzar con la tercera ronda en posición para nuestras elevaciones frontales y comenzamos, vamos, uno, uno, los dos, va una, uno, uno, ambos, van dos, dale, síguelo, van tres, sigue, dale, cuatro, fuerza en los brazos, no te balancees. Vamos. 5. Dale. 6. Síguelo. Vamos. 7. Continúa. Vamos. 8. Quedan 2. Vamos. Vamos. 9. La última. Dale, con los dos brazos y terminamos. Pasamos a patada de tríceps, nos ponemos en posición. ¿Preparada? Dale, 1, 2, 3, recuerda la postura, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, y 5. El otro brazo, hacemos el cambio y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. 30 saltos de cuerda imaginaria. Dale. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Tercera ronda completada. Vamos a la cuarta y última ronda de este primer circuito. Nos ponemos en posición para comenzar y arrancamos, dale. Uno, uno, los dos. Va una, uno, uno, los dos, van dos, uno, uno, los dos, van tres, uno, uno, ambos. Van 4, 1, 1, súbelos, van 5, 1, 1, dale, van 6, síguelo, vamos, 7, sigue, vamos, 8, ya casi, vamos, 9 y el último, dale, sube ambos y 10. Muy bien. Patada de tríceps. Vamos con el primer brazo y comenzamos. Vamos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Cambio de brazo y nos vamos de una vez. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. 30 saltos de cuerda y terminamos este circuito. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Primer circuito completado. Descansamos y yo vengo antes a aplicar los dos ejercicios del segundo circuito. Primer ejercicio, este segundo circuito, comenzamos entrenando hombros y vamos a realizar un press de hombros, pero esto lo vamos a realizar tipo martillo. Es decir, vamos a colocar nuestros brazos acá y vamos a hacer el press aquí, ¿ok? En lugar de hacer el press normal, que es acá, lo hacemos acá adelante, tipo martillo, ¿ok? De esto vamos a realizar 15 repeticiones y luego vamos a pasar al ejercicio de tríceps, que esta vez va a ser copa a una sola mano. No lo vamos a hacer con las dos manos, sino primero una y luego la otra. Acá. Igual, recuerda, esta parte del brazo queda fija como si estuviera acá pegada a la cabeza, a la frente, y la otra parte del brazo es la que sube. Acá, ¿ok? Así. Hacemos 15 y 15 de cada brazo. Esos son los dos ejercicios y como siempre, al terminar los dos ejercicios, hacemos 30 saltos de cuerda. Nos ponemos en posición. Vamos a comenzar con el press tipo martillo, preparados acá. No sé si observaron bien el movimiento cuando se los estaba explicando, es acá y bajamos hasta aquí, ¿ok? No bajas hasta acá abajo, no, acá, a la altura de los hombros. Muy bien, nos preparamos y comenzamos, vamos. 1, 2, controla el movimiento, 3, 4, 5, 6, vamos. 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, vamos, 3, 4 y 5, perfecto. Vamos a realizar copa primero con una mano, luego con la otra, nos colocamos acá, dejamos nuestro brazo lo más fijo que podamos y movemos la otra parte. Comenzamos acá arriba y nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto quema, pero controla el movimiento y concéntrate. Ok, comenzamos con el otro brazo. Acá arriba nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, nos vamos con 30 saltos de cuerda y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahora sí 30. Muy bien, primera ronda del segundo circuito completada.
Nos preparamos, vamos a comenzar con nuestro press de hombro tipo martillo. Nos ponemos acá en posición y comenzamos. Uno, vamos, dos, tres. Controla el movimiento. Cuatro, cinco, seis. No dejes caer los brazos, contrólalo. Siete, ocho, no bajes completo. Nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, soltamos una botellita y nos vamos acá con copa. Comenzamos acá arriba, nos vamos. Uno, dos, tres, controla el movimiento. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, cambiamos de lado y nos vamos, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, contrólalo. Nueve, diez, dale. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, 30 saltos de cuerda y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Esta vez se conté bien. Muy bien, segunda ronda completada. Descanso y volvemos. Vamos tomando posición para comenzar con nuestra tercera ronda. Nos preparamos para nuestro martillo, press de martillo. Y comenzamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, dale, tres, ya casi, 4 y 5. Muy bien, pasamos a copa, tomamos nuestra botella, comenzamos con un brazo y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, controla el movimiento, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio de brazo y comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, vamos, fuerza. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Concéntrate. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, 30 saltos de cuerda, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, perfecto, tercera ronda completada, vamos al descanso y venimos a la última ronda de este segundo circuito.
última ronda, vamos con todo, nos preparamos y en posición comenzamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien, nos vamos a copa y comenzamos con un brazo, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, cambiamos de brazo, nos venimos acá, comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, fuerza, 3, vamos, 4, 5, muy bien, 30 saltos de cuerda, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, perfecto, segundo circuito completado. Descansamos, yo vengo enseguida a explicarles los dos ejercicios del tercer circuito. Primer ejercicio del último circuito de hombro y tríceps, es un ejercicio para hombros y vamos a realizar lo siguiente, agarramos nuestras botellitas de agua acá y las vamos a subir acá, como hasta el pecho, ¿ok? Bajamos, subimos, bajamos, subimos, ¿ok? Eso es todo, son 15 repeticiones de este ejercicio y luego vamos a hacer acá fondo, que es buenísimo para el tríceps, yo creo que este es el papá de los tríceps, de verdad, es buenísimo, ok. Nos ponemos acá, espalda lo más pegadita a la silla cuando bajemos y le damos. De este vamos a hacer 12, ¿ok? 15 y 12. Nos preparamos y vamos a comenzar con la primera ronda de este circuito. Tomamos nuestras botellitas de agua en posición para comenzar con el ejercicio de hombros y nos vamos, dale. 1, 2, no bajes completamente, deja el brazo semiflexionado. 3, 4, vamos, 5, dale, 6, 7, 8, 9, 10, fuerza, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, pasamos a 12 repeticiones de fondo, preparadas, baja pegadita a la silla lo más que puedas, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5, me fui, eran 12, hicimos 15, mejor todavía. Ok, vamos con los 30 saltos de cuerda, vamos a elevar esas pulsaciones, que es jueves y ya estamos pensando en comida trampa, así que a quemar calorías, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Muy bien, primera ronda del tercer circuito completada.
preparadas para comenzar la segunda ronda. En posición acá. Y nos vamos. 1, 2, 3, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigue con 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a fondo y aquí hicimos 15 repeticiones en la primera ronda. Vamos a tratar de hacer 15 en el resto de las rondas, ¿no? Nos vamos en posición y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, nos vamos ahora con 30 saltos de cuerda, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Perfecto, segunda ronda completada. Tercera ronda, tomamos posición, nos preparamos y arrancamos, vamos. 1, 2, 3, sube hasta la altura del pecho. 4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigue. 1, 2, 3, vamos. 4, 5. Muy bien. Pasamos a fondo. 15 repeticiones. Yo los metí en este paquete. Y comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, 30 saltos de cuerda, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Muy bien, tercera ronda completada. Nos queda una y terminamos los ejercicios de hombro y tríceps para pasar a abdominales. Cuarta ronda, última ronda, este tercer circuito, en posición para comenzar con el ejercicio de hombros y nos vamos, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, nos vamos a fondo. 15 repeticiones, dale que tú puedes, es la última ronda, así que esfuérzate. Vamos, en posición, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2, 3, 4 y 5. Muy bien. 30 saltos de cuerda, los últimos saltos de cuerda de hoy. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Perfecto. Tres circuitos completados. Nos queda solo el circuito de abdominales. Tiene 4 ejercicios y hacemos 4 rondas. Descansamos y nos vamos preparando con nuestra colchoneta para comenzar los abdominales. Ok, el primer ejercicio de nuestro circuito de abdominales, como siempre, es plancha. Ustedes ya saben la posición, pero para los que estén nuevos por acá se las explico. Nos ponemos acá, intentamos estar lo más derechito que podamos. No subimos acá, no bajamos mucho acá, acá. Lo más derechito que podamos y aguantamos 30 segundos, ¿ok? Yo les digo cuando pasa el tiempo. Luego vamos a realizar este ejercicio acá. Yo lo hago con una botellita porque es más fácil. Pero si no lo quieres hacer con botellita, vas a hacer lo siguiente. Es como si tuvieras algo acá y lo vas a mover de un lado a otro, ¿ok? Por eso es que yo lo hago con una botellita, porque así es como si estuviera moviendo la botella de una vez. Ok, ese es el segundo. Vamos a hacer 20 repeticiones de eso, ¿ok? Luego vamos a pasar a un crunch, pero un crunch alto. Nos vamos a poner acá y en lugar de hacer el crunch acá, lo hacemos acá, subiendo como si quisiéramos tocar el techo, ¿ok? De este vamos a realizar 15 y luego pasamos a bicicleta. Acá, puntas de pie hacia arriba, bicicleta, ¿ok? Alternado. De este son 20. Ok, esos son los 4 ejercicios, son 4 rondas y vamos a comenzar con la primera ronda de una vez. Ponte en posición, nos vamos preparando para comenzar con plancha. Son 30 segundos que comienzan en 5, 4, 3, 2, 1, dale, vamos, aguántalo. Aguanta, aguanta, tú puedes. Como siempre les digo, pero para los que están nuevos lo repito siempre. Si se te hace muy difícil aguantar acá, trata de balancearte, manteniéndote derechita, balanceas acá hacia adelante, moviendo los pies, y eso quizás te distrae y te ayuda a aguantar un poco más, ¿ok? Ya casi. 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos. Pasamos al de lado a lado, acá con la botellita o con un objeto imaginario, ¿ok? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Pasamos a nuestro crunch alto como si quisiéramos tocar el techo. 15 repeticiones y comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos con bicicleta. Son 20 repeticiones. Punta de pies hacia arriba. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Así de rápido completamos la primera ronda. Nos quedan 3. Y terminamos la rutina de hoy. Descansamos y venimos a repetir los 4 ejercicios.
Mis amores, vámonos preparando para comenzar la segunda ronda. Nos vamos a posición de plancha, que comenzamos en 4, 3, 2, 1. Dale, vamos. Aguántalo. Aguanta, aguanta, lo más derechita que puedas. Aprieta los abdominales fuerte. Vamos. Vamos, que tú puedes. Un poco más, ya estamos casi, casi. Aguanta, aguanta, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Muy bien. Pasamos acá al de lado y lado. Nos ponemos en posición y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Nos vamos con el crunch alto, como si fuéramos a tocar el techo. Y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Y para terminar, 20 bicicletas, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Segunda ronda completada. Descanso y volvemos. Vamos poniéndonos en posición para comenzar la tercera ronda. Comenzamos con nuestra plancha en 5, 4, 3, 2, 1. Dale, nos fuimos, dale. Aguántalo ahí. Tú puedes. Fuerza, aprieta esos abdominales, vamos. Dale. Balanceate si es necesario. No pienses en el tiempo. Vamos, vamos. Aguanta, eres una dura, dale. 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos. Ok, siguiente ejercicio. Pasamos acá de lado a lado, en posición, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. ¿Cómo quema? Ok, vamos con nuestro crunch alto y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, bicicleta, son 20 repeticiones y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto, tercera ronda es completada, nos queda una solita. Ya venimos a hacerla.
última ronda, es momento de dar lo mejor de ti. Esfuérzate, completa cada repetición, con esto terminamos. Y es la última oportunidad para darlo todo el día de hoy. Así que, da lo mejor de ti. Vamos a ponernos en posición de plancha y la comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Nos vamos, dale. Aguanta. Fuerte esos abdominales, aprieta. Vamos. La plancha es un ejercicio maravilloso. Así que, agarro mi amor. Porque todos los martes y todos los jueves la hacemos. Vamos, vamos, aguanta. Un poco más, que sí puedes, dale. 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. Pasamos al segundo ejercicio. Completa todas las repeticiones. Con esto terminamos. Tú sí puedes, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Siguiente ejercicio. Nuestro crunch alto. Vamos. 15, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, último ejercicio, bicicleta, 20 repeticiones. Vamos a hacerlas completitas, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, dale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto. Rutina de hoy completada. Gracias por acompañarme en un entrenamiento más. Estamos ya en la cuarta y última semana de este primer reto. Así que felicítate por tu constancia y por tu disciplina. Juntas lo estamos logrando, así que de verdad, felicidades. Si te gusta este entrenamiento de hoy, déjame tu manito arriba y compártelo con tus amigos, ya que esa es tu manera de apoyarme. Cuídate mucho, cuida lo que comes. Recuerda que la alimentación es fundamental y te espero por acá mañana en una nueva rutina. Bye.